Alexios, eres tú. ¿Febe? Prometiste que volveríamos a vernos y así ha sido. Y que no te metieses en problemas. Y así es. Bueno, casi ha sido. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Febe? Bueno, trabajando para Marcos hice unos dracmas. ¿Pagaste para que te trajesen a Atenas? No del todo. Febe... Iba a necesitar los dracmas aquí. No los iba a gastar en venir y tampoco quería esperar más. Vine de polizón. Descuida. No me vio nadie. No puedo creer que lo hicieses. No recuerdo mucho de Atenas de cuando era pequeña, pero de vez en cuando algo me resulta familiar. Me gusta. No puedo creer que estés aquí. Ni yo. No puedo creer que estemos en Atenas. ¡Qué distinta es de Cefalonia! ¿Pero qué haces aquí? Ayudarte a prepararte. Debo asegurar que dejes tus armas y te cambies de ropa. Así que trabajas aquí para Pericles. No, para Aspasia. No entiendo por qué debo cambiarme. Es lo que se hace aquí. Al principio es raro, pero pronto te olvidas de ello. ¿Y mis armas? No te preocupes, yo las cuidaré. No querrás asustar a todos. Bueno... ¿Cómo trabajas así para Aspasia? Bueno, una vez en Atenas sí que me metí en algún lío. Tal vez liderara a unos huérfanos que intentaron timar a Aspasia. No sabíamos quién era. ¿Y tú? ¿Hiciste que te contratase? No, me lo pidió sola. Tuviste suerte. Creo que ya puedo entrar. No puedes. Así no, por lo menos. A los atenienses les gusta que trates de encajar. Pero calma, tengo algo perfecto para ti. Me cambiaré. ¿Prometes que cuidarás mis cosas? Sí. Deja las armas en la esquina. Volveré cuando acabes. Me siento a disgusto con esto. Ahora estás como los demás. Lo dices como si fuese bueno. ¡Lo es! Si quieres que te tomen en serio, es la mejor manera. Créeme. ¿Eso es todo? Ahora ya puedes entrar. No temas. Has hecho cosas mucho peores. No se me ocurre ninguna ahora. ¿Seguro que no puedo llevar un arma? Ni una. Ahora vamos, entra. ¡Ah! No te vayas sin despedirte. Acabas de llegar. No puedes irte ya. Jaire Alexios. El poderoso mercenario y viajero ha hecho su gran aparición. Algo tarde, eso sí. Heródoto. Los atenienses no se esfuerzan en disimular su desdén. Me alegro de ver una cara amiga. No te dejes intimidar por la compañía. No lo haré. Pericles no es un rey. Con el afecto de los invitados, compra al pueblo, que a su vez necesita a Pericles. En el fondo eres como ellos. ¿Crees que esta gente me ayudará de verdad? Lo harán si ganas su confianza. Y te has vestido para la ocasión. Para ganar confianza es importante parecer de fiar al final. Ahora ven, quiero presentarte a todo el mundo. No lo parece, pero este grupo perfila nuestro futuro con sus lenguas afiladas. Ah, Sófocles y Eurípides, por ejemplo. Dos de los dramaturgos más importantes. Disparan a dar y llegan muy lejos. Parecen enzarzados en un combate dialéctico, como de costumbre. ¡Escribe comedias! ¡Qué sorpresa! ¡Comedias Eurípides! ¡Ja, ja, ja!
Parece una riña de enamorados. Hermipo también ha escrito 3 o 4 comedias. Deberías beber más. Últimamente, su actitud le ha traído más fama que su trabajo. Sin embargo, el que está a su lado, Protágoras, es un sofista digno de tanta o más loa que el gran Sócrates. Traer a Sócrates es una buena forma de amargar la noche. Me sorprende que le dejen entrar. Oh, no te dejes irritar por Sócrates. Hoy al menos viene calzado. Y el pobre gesticulando como un mono es Trasímaco. Si escuchas con calma, comprobarás que Sócrates y él están diciendo lo mismo. Pero sus aspavientos no les dejan entenderse. No he dicho eso en absoluto. ¿Dónde está Pericles? Oh, nunca acude a sus fiestas. Me recordaste que tengo que pedirle ayuda con algo. Vil Sócrates, siempre presente donde menos se le espera. Guárdame de sus miradas de amor furtivas. Oh, Alcibíades, no es momento de sentir celos, sino de amar. No tomemos Alcibíades como ejemplo. Compórtate y no bebas mucho. Dime, ¿qué opina un mistios como tú de una fiesta como esta? Esta fiesta promete. Alcibíades bebe como un espartano. Quizás pelee como uno. Si me permites un consejo, no empieces peleas o termines. Gracias, Heródoto. Ahora, si me disculpas, Pericles está por aquí y debo prepararle. Le diré lo que dijo tu hermana si lo encuentro solo. Cierto. Hay que avisar a Pericles. Buscaré pistas por aquí. Ojalá averigües algo sobre tu madre. Ojalá. ¡Abrid la puerta o la tiraré! Ni caso. Le gusta mirar. Ah, fíjate en ti. ¡Qué autoridad! ¡Qué agresividad! Ahora entiendo que Pericles se interese tanto por ti. ¿Venías a unirte? Alguien parecía estar sufriendo. A veces cuesta distinguir entre gemidos de placer y de dolor. Si llego a saber que venías, habría dejado la puerta muy, muy abierta. Solo acudo a este simposio para encontrar a alguien. Creo que podemos ayudarnos, ¿a que sí? Tú nos traes algo de aceite y yo te ayudo en tu búsqueda. ¿Puede que esté aquí? No lo creo. Creo que miraré por si acaso. Tras tu número de antes, será mejor que traiga yo el aceite. Obediente, además. ¿Cuánto me gustas? No tardes. Si no traes pronto el aceite, adiós a la diversión. Lebrón.
¿Entonces no son los poderosos, sino los dioses los que otorgan justicia? ¿Qué? ¡No! ¿No has escuchado nada de lo que te decía? Habrás venido a burlarte de mí por mi combate con Eurípides. He visto muchas luchas. Esa no fue una. He hecho un poco el ridículo, ¿verdad? Soy Sófocles, pero eso ya lo sabrás. ¿Quién eres tú? Busco información que me ayude a encontrar a alguien. A una espartana. ¿Una espartana en Atenas? Suena intrigante. Aunque si esperas que me fije en alguien que no sea yo, esperas mucho. Podrías hablar con Eurípides, ese piojoso exoftálmico de dientes amarillos. Es el segundo más cosmopolita de aquí, pero no habla sin beber. ¿Ese piojoso exo qué? Da igual. Si lo emborrachamos, ¿hablará? Parece más argivo que ateniense. Impresionante, forastero. Eurípides es de Argos. Muy bien. Como mínimo, mejorará la fiesta. Tendrás que elegir el vino más apropiado. Lo encontrarás en la cocina. Cuando Eurípides esté como una cuba, avisa para alargarme. Traeré el vino. ¡Fantástico! Ahora, si aceptas mi consejo, Aristófanes no soporta el vino dulce. He visto cómo se pone. Completa y terriblemente delicioso. Una fiesta no está completa si no acaba nadie vomitando. Te avisaré si funciona el plan. Salvo el escritor arrogante, no veo a nadie distinguido. ¿Puedo ayudarte en algo? Vengo a por vino dulce. Toma, toma, pero sal de mi cocina. Tengo mucho trabajo. ¡Oh! Sí, ven y habla con esta bolsa de aire irritante. ¿Caras nuevas en casa de Pericles? Eso de por sí ya es una novedad. Tienes que haber visto mi imitación de Cleón. El mono naranja. ¿Qué opinas, cosita? Me llaman muchas cosas. Cosita no, desde luego. ¿Cómo te referencias, criatura de muchos nombres? Alexios. No te pega mucho el nombre, pero da igual. Soy Aristófanes y este hombre Eurípides. ¡Oh, vamos! ¡Preséntate! Soy Eurípides. No hablas mucho para ser dramaturgo. El hombre bueno es discreto, como dice el viejo Eurípides. ¿A que sí, Eurípides? Para relajarme, comienzo peleas. Tú, en cambio... ¡Rápido! ¡Tráele vino para que pueda decir agudezas! Después de discutir con Sófocles, prefiero mantenerme despejado. Estoy al servicio de Pericles. Deja que te traiga vino. ¿Sirvientes de Atenas ahora? ¿Esos músculos son de servir? Remaba en el barco de Pericles, donde se apiadó de mí. Ahora escancio vino a los que dudan de mí y de él. Yo no estaba dudando. Puede que una copa. Conjuremos a Dioniso, ¿vale? ¡Esto es asqueroso! Principiante. En mis tiempos, esto era néctar de los dioses. ¡Otra ronda! ¿Quieres más? ¡Oh!
¡Mirad! ¡No puedo con este pis de cerdo! Os doblaría bebiendo sin despeinarme. ¡Tomemos otra! Yo he venido porque buscaba a alguien. Sin embargo, diste la impresión de estar aquí para llenar copas. Empecemos por ahí, ¿vale? ¿Te pongo la siguiente? ¡Este vino es terrible! Tú me caes bien. ¿Quién te trajo? Me traje solo. Sigo el rastro de una mujer que escapó de Esparta hace mucho. ¿Escapó? ¿Por qué? Perdió dos hijos. No tuvo otra. Huyó para cerrar heridas. Eurípides, ponla en una obra. Las espartanas acuden a un santuario en la Argólide para pedir divina clemencia a Asclepio. Lo sé, porque es mi hogar. Dudo que volviese a confiar en sacerdotes. Pedí ayuda a mi amigo Hipócrates. Es médico. El mejor. Todavía pasa consulta en Argos. Si buscaba ayuda, él sin duda se la dio. Me encanta emborracharme y cantar. Vuelve y cantaremos juntos. Me lo pensaré. Hipócrates luego, en Argos. Tal vez. Primero, allá vuelve voy a explicarme tus razones. ¡Dioniso, estás aquí! Son todos unos siesos. Juguemos a cantar. ¿Te gusta cantar? Pues claro. Vamos allá. Yo también juego. ¿Pero quién empieza? Empieza tú, Aristófanes. Dale, vale. Pero tiene que ser buena. ¿De guerra? ¿Qué otras hay? Es veleidoso de Aspasia y capricho y convierte Pericles a Atenas en nicho. Esparta primero nuestras reses devora, bailando grotescas nuestros hijos ahora. ¡Pericles nos trae a la muerte traidora! ¡Adelante, mercaderes! ¡Adelante, mayordomos! ¡Que traigan a sus padres si vienen los retoños! ¡Guerra! 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 ¡Traed al asesino al rojo frenesí! ¡Traeos al hilota al derrame carmesí! ¡Guerra! 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 Sin padre ni madre, al Hades remamos, o al vientre de Milo directos remamos, pues estamos solos y la vida es corta. ¡Remamos, remamos, remamos! ¡Ay! El labriego necio, el maestro sagaz, carne, huesos y muy poco más. ¡Alzad ya la lanza y vuestro puñal! ¡Clavadlos muy hondo! ¡Podemos ser héroes un día nada más! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Es la guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Basta! ¡Basta! ¡Cantas! ¡Cantas fenomenal! ¡Y tanto! ¡Ja! ¡Canta en mis obras! Toma esto para recordar este día. La fiesta ha resultado ser mucho mejor de lo que esperaba. Soy irresistible, ¿verdad? ¿Trajiste el aceite? Vengo con regalos.
¡Salvados! Hoy llorasteis a vuestros hijos y trabajasteis en la muralla. Ahora olvidaremos. ¡Divirtámonos! ¿Qué opinas? ¿Quieres unirte a nosotros? Ahora me ayudarás, Alfie. Estoy buscando a alguien. Negociante hasta el final. Me gusta. Céntrate. Busco a una mujer que escapó de Esparta hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué escapó? Nadie escapa de Esparta. Pero imaginemos que sí. Si fuese idiota, habría muerto. Si fuese lista, haría como Aspasia, ganar su independencia. Las mujeres más listas y resueltas que he conocido están en Corintia. ¿Las heteras? Oí que tenían su función en Corinto, pero creía que era la misma que en otros sitios. ¡Qué va! No se parecen a nada que hayas conocido. Una fuerza y las únicas con cabeza allí. ¡Alti! ¡Vuelve aquí! No, la fiesta continúa. Una vez en Corinto, busca a Antusa. Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere. Nos volveremos a ver, guerrero. Antusa en Corinto. No es mucho, pero es algo. ¿Y Eurípides? Borracho, espero. Puedes dejar de esconderte. Eurípides no te verá salir. Bueno, no verá nada. ¿Esconderme? Atiende. Atenas está en guerra. Querrán nuestros hogares, luego nuestras cabezas. Pretendo que me encuentren al menos con la dignidad intacta, lo que me queda de ella. Si ves a Pericles, agradécele otra velada inolvidable. Llega alguien más que opina que el saber es lo más importante. Creía que acordamos que nuestro uso del saber es bien distinto. Ah, ¿te acuerdas? Podríamos continuar la conversación. ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? Si lleváis tanto discutiendo y aún no estáis de acuerdo, dejadlo ya. Discutimos sobre el gobernante. ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que a Trasímaco. ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es, como cualquier empresa digna. No veo discusión posible. Vale, pero la medicina es para el paciente, no para el médico. La madera para el edificio, no para el ebanista. ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo? ¡No seas absurdo! He visto mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos. Hasta Pericles tiene sus intereses. ¿Protege sus intereses un general espartano si gobierna sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso. Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate. Practicando el arte de la guerra, ¿no obliga al general a parte de sus hombres a bajar al Hades cuando, retirándose, vivirían todos?
Dices que un general lidera a sus tropas desinteresadamente. Luego que actúa por interés, pues al retirar a sus hombres los salvaría. ¿A dónde quieres llegar? Nunca intento llegar a ningún lado. Pero sí que lo dijiste. Lo dije, pero no quería decir nada. Solo intentaba entender tu opinión al respecto. Pierdes tu tiempo. Aspasia. Se nota que tienes talento para el debate. Bien hecho. Sócrates es un personaje interesante. Ah, Febe. Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? Su habilidad para desaparecer no tiene rival. Puedo ir a por él. Alexios me ayudará. Cuando habla, todos lo escuchan. Me parece bien. Corre. Alexios irá detrás de ti. Ahora deja que me presente. Me llamo Aspasia. No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megáride. Hice lo que debía y lo haría otra vez. No pediré disculpas. Lo que sea por sobrevivir, no te avergüences. Así llegaste aquí, igual que yo. ¿Te queda bien la ropa? Me sentiría más a gusto si tuviese una espada a mano. Nunca te acostumbras del todo. Creo que tenemos la atención de toda la sala sin que nos mire un solo ojo. Si quieres hablar, hazlo ya. Y con discreción. Busco a una mujer llamada Mirrina, mi madre. Creo que está en peligro. Y buscándola, llegué aquí. ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates pudo haberla visto en Argos. Es un buen hombre. Si encuentras a una mujer llamada Ágata, dale recuerdos de parte de Aspasia. ¿Algo más? Alcibíades me dio el nombre de una mujer en Corinto. Por supuesto que sí. Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto. O casi honesta, por lo menos. Es cuanto tengo. Pero hay otra opción. En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga. Una almirante, podrías decir. ¿Cómo se llama? Se llama Senia. No hace mucho estaba en Ceos. Un consejo. No bajes la guardia cuando la veas. Vivir en el mar endurece a todos. Gracias, Aspasia. Cuando acabes, vuelve aquí. Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas. Ayúdame y haz que Pericles baje a saludar a sus invitados. Anipóforon estin oran. Trataré de serte útil durante tu empresa. Anipóforon estin oran. Acabas de llegar. Hipócrates en Argos. No puedes irte ya. Él te ayudará.
¡Alexios! No te había llamado. Aunque lleves la ropa adecuada, Febe no debió dejarte entrar. Vengo de parte de Aspasia. Quiere que bajes a la fiesta. Dice que no me relaciono con los invitados, pero odio esas fiestas. Aunque tú eres uno. Únete a Heródoto y a mí. Tendrá que conformarse, ¿no crees? No te apetece nada bajar, ¿verdad? Cuando pasas el día hablando sin parar, comienzas a añorar el silencio. O todo el silencio del que soy capaz. ¡Ah! Estás en peligro. Sí, sí. Lo decía Heródoto. El culto no me preocupa. Mi vida está amenazada por cosas peores. Me preocupa más Atenas. Temo por su futuro. Esparta no es tu enemigo real, Pericles. El culto está aquí y vienen con su arma más potente. Hazle caso, Pericles. Esparta es real. La amenaza del culto, ambigua. Tengo relación con un miembro del culto. Y no miente cuando dice que vienen a por ti. Consejo a tener en cuenta. Me aseguraré de informar a mis hombres. Aspasia me envía para ver por qué tardas tanto. Dile a Aspasia que ahora voy. Creo que aquí termina nuestra charla. Gracias por ayudarme. Ojalá mis invitados te sean de ayuda. Ya veremos. Trataré de serte útil durante tu empresa. Pareces cansado. Solo de conversar. Creo que nunca había hablado tanto. ¿Ves cómo no necesitabas tus armas? ¿Te vas ya? He tenido atenciones de Atenas para toda una vida. Luego te acostumbras. Está bien. ¿Y qué vas a hacer ahora? Quiero hablar con una mujer de Corinto. Conozco el sitio por Alcibíades. Dice que allí no se va a hablar. Alcibíades dice muchas cosas. Desde luego. Antes de que te vayas a Aspasia, dijo una cosa sobre Cefalonia. ¿Qué dijo? Dijo que se estaba propagando una especie de plaga. Oye, ¿no creerás que esas fiebres...? No pienses esas cosas. Pase lo que pase en Cefalonia. No es nuestra culpa. Iré yo mismo para averiguar si es cierto lo de la plaga. ¿Vale? Vale. Gracias. Sabía que contaba contigo. ¿No me suplicas que te lleve esta vez? No. Aquí estoy bien. Y esto no es Cefalonia. Sé que vas a volver. Eso es verdad. Además, disfruto trabajando para Aspasia. Me va a dar una misión. Nos vemos pronto, Febe. ¡Adiós, Alexios!
Thank you.